hace algunos meses o años, no sé, yo hice un video sobre el juego llamado Trópico. La particularidad y la razón por la cual hice este video sobre un juego es que aparece un personaje de la historia chilena. En este juego de video llamado Trópico aparece la figura de el presidente o comandante en jefe o dictador Augusto Pinochet. Este juego consiste en ser un gobernador tirano en una isla del trópico. Esto hace referencia a los típicos gobernantes de países de dictaduras bananeras del trópico, en las que se indican como demócratas, pero que al final están llevando una dictadura. Esto está directamente en referencia a Fidel Castro, todos los tipos de gobiernos de la época de la Guerra Fría o posterior a la Guerra Fría, en los que hay un dictador en un país latino gobernando. En este caso hace referencia a una isla del trópico en la que nosotros vamos a gobernar. Por lo tanto, esta isla comienza a ser gobernada y nosotros tenemos que dirigirla. Pero para dirigirla también tenemos que asumir algunas posiciones de liderazgo. Y en estas posiciones de liderazgo y características de liderazgo, nos encontramos con la posibilidad de elegir personajes. Entonces, para elegir personajes, podemos crear nosotros un propio personaje o elegir a uno de los personajes que querramos iniciar, que tiene características propias. Y estos personajes que tienen características propias son personajes históricos. Por ejemplo, aquí tenemos a el Che Guevara. El Che Guevara. Podemos ser Fidel Castro. Y cada uno de estos personajes tiene sus habilidades, tiene sus condiciones de gobierno. Evita Perón, a Hernández Martínez, Violeta Chamorro, Papadoc Duvalier, Juan Perón, Augusto Pinochet, que es a quien nos interesa, Antonio Salazar, Anastasio Somoza, Manuel Noriega, Alfredo Stroessner, Rafael Trujillo, María Soldano, Reinaldo Poppy Ortiz, Sancho Barraeaga, Pepe Gómez, Donita González, Hernando Blanco, etc. Nos interesa, en este caso, aquí ver la figura de Augusto Pinochet. Y acá tenemos las características de Augusto Pinochet. En primer lugar, se hace conocer como el Generalísimo. Y acá tenemos el sumario. Y en el sumario tenemos, primero, que no tenemos expectativas de democracia muy cercanas. Pinochet tiene un 50% de apoyo de la facción militarista, lo cual históricamente está muy cercano. El capitalismo, un 10% de favor. Los intelectuales están en contra de él en un 20%. Las relaciones con Estados Unidos están en contra de él. Las relaciones contra Rusia están en contra de él en un 10%. Fíjense que es más en contrario de Estados Unidos que Rusia. La libertad, un 40% menos de libertad va a tener la población. La productividad de la fábrica va a aumentar en un 20%. La criminalidad va a disminuir un 20%. Los soldados van a ser más eficientes en un 15%. Los costos militares de los edificios van a disminuir, o sea, no va a ser tan caro. La exportación de los precios va a crecer un 10%, los precios de exportación. Y los costos de cada orden van a ser muy costosos, un 30%. Los costos de crear comercio van a disminuir, por lo tanto, va a ser más fácil crear comercio. Y por último, va a tener el respeto de los menos inteligentes, un 10%. Eso va a ser la característica de él. Aquí él va a tener como característica en general que va a ser el generalísimo, que va a llegar al gobierno por un golpe militar, va a ser un genio financiero, va a ser pomposo. Así que esas cosas, no sé qué son, el gratis somosola y esto de entrepreneurial, no sé qué será. Pero el tema es que estas son las características de Pinochet. ¿Cuáles son sus debilidades? Primero, que se ve a él mismo como superior
a sus súbditos y no tiene miedo de mostrarse a él, de mostrarse al público como que él es superior. Eso históricamente también es cierto. Entonces las relaciones con Estados Unidos son un 20% y sus edictos cuestan un 30% más. ¿Cuáles son sus habilidades? Dice acá que es un genio financiero, que tiene el toque de Midas, convierte en oro lo que toca. Su forma financiera va a ser mucho mejor de lo que se espera. Y eso le entrega el apoyo de los capitalistas y una mayor producción y un menor coste de construcción. Entonces, además, ¿cómo alcanzar el poder? Mediante un golpe militar. Entonces lo van a apoyar y se va a declarar el mismo como el presidente. Eso le da un apoyo de los militares. Y vimos que en el total tenía un menos 40%, que una parte de aquí se debe a esto, un 20% a esto. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos acá que tenemos aquí a Augusto Pinochet como un personaje para crear una isla en este juego que se llama Trópico. Bueno, si vemos cómo se juega Trópico, vamos a ver que después tenemos otro juego más de Trópico. Y partimos en esta primera inicial, en este Trópico 1, en Viña del Mar. Viña del Mar. Bueno, vamos a ver qué pasa en Trópico número 2. A ver si encontramos algún personaje de la historia chilena. Trópico 2. Este es el juego Trópico 2. Acá vamos a ver si podemos encontrar algunos de los personajes que hay en el juego. Y acá tenemos los personajes Trópico 2. Ninguno de estos se relaciona con Chile, aparentemente. Bien, así que podemos descartar a Trópico 2. Así que nos vamos a ir al Trópico 1. O sea, al Trópico 3. Y acá en Trópico 3... tenemos esta edición de Steam, que es la que yo tengo. Y en esta edición de Steam vamos a ir aquí a No Lineal. Una isla al azar, veamos si aquí hay alguna isla aparte de aquí. No, adelante, vamos. Bueno, acá tenemos algunas características de la isla. Y acá tenemos las personas que podemos seleccionar, el avatar. Y entre medio de estos tenemos un poquito menos que la versión de Trópico 1, pero acá tenemos Fidel Castro, Che Guevara, Hernández Martínez, y acá está Augusto Pinochet. Y ahí tenemos la cara de Augusto Pinochet, fíjese el gorro que tiene. Bien, acá tenemos a Augusto Pinochet, no es similar a Augusto Pinochet que asume el poder en 73 en Chile, pero aquí tenemos los rasgos. Primero, generalísimo, tiene un 20% de los militaristas, un 20% de los nacionalistas, menos 20% de libertad y 15% de los soldados. Además de eso, llega a través de un golpe militar, que entrega las similares estadísticas que mostraba en el Trópico 1, genio financiero, empresario, pomposo, y acá hay una condición nueva. Fíjense que dice ahí menos 20% con los Estados Unidos, más 30% de los decretos. Solo puedes alabarte a ti mismo los discursos electorales. Y pelota máximo, que es como, pareciera que es como una expresión que es como tonto, porque dice acá que tiene un menos 20% de la refacción de los intelectuales y al final dice 10% respecto a los ciudadanos menos inteligentes. Es decir, que la gente menos inteligente va a ser lo que lo siga a Pinochet. Entonces, esto es lo que aparece en Trópico 3. Vamos a revisar lo que aparece en Trópico 4. Bueno, acá tenemos el juego Trópico 4. Vamos a revisar qué nos aparece con respecto a Pinochet. Sí, que aparece como personaje. Vamos atrás. Vamos a jugar. Paraíso tropical. A ver. Vamos a ir a una isla cualquiera, Puerto Angélico. Y vamos a revisar si es que nos dan la oportunidad de seleccionar algún avatar. Y dentro de su avatar seleccionará a Pinochet. Ya. Y vamos a revisar aquí. A ver. Político personalizado, Fidel Castro, Che Guevara, Papadoc. Y acá está Augusto Pinochet. Nuevamente, Augusto Pinochet. ¿Qué tenemos acá? Orígenes militar. Aquí tenemos lo mismo, 20% de los militaristas, nacionalistas. Es un golpista, dice acá, golpista.
Y acá tenemos un perfil de genio financiero. Pero aquí le bajaron la producción del operario de fábrica a un más 2%. Antes tenía un más 10. Empresario, más 2% de exportación. 10%, menos 10% con Estados Unidos. Más 10% con relaciones con las UE, con la Unión Europea. Tal vez referencia a Inglaterra, de Thatcher. Más 30% en los decretos. Solo puedes alabarte a ti mismo en los discursos electorales. Y no aparece de los seguidores. No aparece los seguidores. Bueno, seleccionemos a Augusto Pinochet, a ver qué pasa. Seleccionar político, Augusto Pinochet. Y ahí lo tenemos. ¿Dónde está Augusto Pinochet? Ahí tenemos a Augusto Pinochet. Y vamos a ver, o el Trópico 3, Trópico 4. Menú principal, salir. Vamos a salir y vamos a revisar el Trópico 5. A ver cómo es Pinochet en el Trópico 5. Dicen que el Trópico 5 es un cambio en la jugabilidad. Aquí ya no hay temática, sino que pasa a ser como una especie de línea temporal. En la que uno asume el siglo XIX y después va avanzando a lo largo del tiempo. Vamos, launch game. Bueno, acá tenemos Trópico 5. Y aquí vamos a una nueva partida. Yo quiero un paraíso tropical para seleccionar una nueva dinastía. Pena. ¿Qué será eso? Ah, el apellido. Nombre de tu dinastía. Los Josefos. Josefos. Confirmar. Veamos si nos permite hacer una selección de un avatar, porque si no, ya. María del Carmen Josefo, sexo mujer, hombre. Aparece el nombre ahí. Raza, pero no aparece un perfil hecho ya de... Ah, miren, no aparece un perfil de... Mira, Tomb Raider, steampunk. Nada que ver. Un perfil de avatar. María Josefos. Bueno. No tenemos. No tenemos perfil de avatar. Así que aquí aparece. Ya no aparece Pinochet en esta. Habría que ver después si aparece como un personaje. A lo largo de la historia. Veo que no aparece Pinochet en este Trópico 5, pero lo importante es que tengamos consideración con el hecho de que este es un personaje histórico chileno muy importante y que aparece como líder de una isla bananera del trópico. Espero que se encuentren muy bien, que esto sea su postura política a favor o en contra, le haya sido también interesante y que les vaya muy, muy bien. Adiós.